Hello, hello, good evening, how are you? How have you been in this rainy day? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en este día tan lluvioso? Pues estaba lloviendo por todos lados y por todas partes, ¿verdad? It's been crazy, ¿cómo les ha ido? I'm fine, thank you, Mimi. And you? It's been fine today. Ha estado bien hoy, ¿verdad? However, it's so rainy, right? And I don't like that. Whenever the weather is too humid, I don't like it. So, but anyways, it was a good day. Cuando es así como que demasiado, pues, húmedo, no mucho me gusta. No sé por qué, ¿verdad? Pero esa es cuestión personal. Me gusta más así los días soleaditos, con calorcito. Aunque me esté muriendo del calor, ¿verdad? Pero la humedad sí que no mucho me gusta. No sé por qué. Y hoy he estado bastante helado también. Esa es otra. Yo soy bien frienta. He estado muy helado y lloviendo todo el día. Since yesterday's night, desde ayer en la noche, the whole morning, the whole afternoon, and right now has stopped, but it's coming once again. Y ahorita ya se paró, ¿verdad? Y viene de regreso otra vez la lluvia. Anyways, esperemos que no falle el internet, ¿verdad? Que eso es lo que más le apremia a uno. So, me alegra que estén por acá, ¿verdad? Que estén bien a pesar de todas las inclemencias del tiempo. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con lo que teníamos planificado o programado, ¿verdad? En este caso, que son ya a ver los quantifiers, ¿verdad? Yesterday we studied there is and there are. So that was yesterday's class. This is today's class, right? The video conference number 17, there is and there are, and the quantifiers, right? So June the 14th, tomorrow is payment day. Mañana es día de pago, ahora para los que les pagan en quincena, y pocos días para los que les pagan mensual, ¿verdad? Así que be happy today. Just kidding, right? As and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace, right? Aquí vamos a empezar a ver direcciones prácticamente, así que vamos a estar recordando un poquito las otras preposiciones que estuvimos viendo añadidas a in, on, and at, ¿verdad? Vamos a dejar un poco de lado las preposiciones de tiempo para añadir solamente las del lugar. Y vamos a terminar el día de hoy con lo que son los quantifiers, que es lo que estuvimos viendo ayer con there is and there are. Aquí les voy a agregar porque vamos a tratar de give directions, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esta parte de give directions, ¿verdad? Dar direcciones. Así que vamos a empezar. So yesterday's class, right? We got there is and there are. This was our topic yesterday, right? We studied that these ones are the demonstratives. There is for singular, there are for plurals, right? In the singular part, as you might remember, we are going to have there is the article a and an, the singular noun. And in case that you need it, you might have a preposition of place and the noun, right? Or the place that you are giving the direction. So we have there is an ATM next to the restaurant, right? All right. Give me one second. Okay, let's see, right? What we were doing, right? So this will be like the parent for the sentences in the singular form. As you might be able to see here, we have another sentences with different objects, right? So these ones are not only for giving directions, but also to demonstrate there are different objects around to us, right? So that it will depend on you, how you are gonna use it. So, ¿qué tenemos aquí, verdad? Estudiábamos el día de ayer, there is and there are, los demostrativos que le llamábamos, y decíamos en este caso, ¿verdad? Que teníamos el demostrativo there is para nouns singulares o nombres en su forma singular, y lo que es there are para los nombres en plural. En el singular, ¿verdad? Nosotros teníamos este patrón, there más is más el artículo a and an,
más el noun en su forma singular. Y en caso dado que usted quiera demostrar que hay algo en cierto lugar, usted puede pues decir una preposición del lugar más el noun, que en este caso sería el lugar donde está dirigiendo a la persona o se dirige usted, ¿verdad? Posteriormente dimos otro par de ejemplos, algunos ejemplos con objetos diferentes, para que ustedes puedan ver que no solamente se utiliza dando direcciones, sino que puede ser cualquier objeto que usted quiera demostrar que ahí está o ahí hay de ello, ¿verdad? Para que usted lo pueda utilizar. Entonces, pues en este caso, ¿verdad? Pues ya tenemos lo que son los demostrativos singulares y plurales dentro del there is y el there are. So, acá en el there is, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No questions. No questions. Ok, permítanme. Ok, hasta ahorita me acaban, no me acaban de escribir. Ok. Tenemos algunos compañeros que están enojaditos, ¿verdad? Están enojaditos, están enfermitos. Así que, pobrecito, ¿verdad? Pero esta época es como que nos va a traer así, honestamente, ¿verdad? Bastantes problemas de respiratorios si no nos cuidamos. Así que permítame, solo le quiero contestar a sus compañeras que ya ni me había dado cuenta. So let's continue. If there are no questions with there is, let's go right in this case with there are, right? In there are, they were the plurals. There are is kind of a simple thing because we are going to have the same one, right? There, the verb are, the plural noun in the one that you need to add the S, and a preposition of place, right? Here we were having, in this case, just adding some numbers, right? And we are gonna see it right now with the quantifiers. So there are 4 restaurants in Santa Tecla, right? We were discussing about that yesterday. There are 11 toys, or there are toys there, right? So the important thing here is to remember is that two-year nouns, right? If you are gonna use, 2 or more of them, you need to add the S at the end, right? Or apply the rule, the one that it will be just according to your noun or the noun that you are gonna be using. So these ones are the ones that we are gonna be using, right? The S, the ES, and the IES, right? So remember about that. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá, verdad? Tenemos lo que son los plurales. En el caso de los plurales tenemos there, ¿verdad? Siempre el there, vamos a tener el verbo be, que es el are, el noun, pues en su forma plural con una S al final. Y si usted quiere, de nueva cuenta, ¿verdad? Si va a destacar un lugar, va a utilizar una preposición del lugar y su noun, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá que hay 4 restaurantes en Santa Tecla. Lo importante es recordar del there are, perdón, es de que tenemos que utilizar la S, ¿verdad? En cada uno de los nouns que vamos a nosotros ocupar, porque de esa manera estamos destacando la pluralidad de ellos. Acá nosotros agregábamos un par de números, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo el día de ayer, y pues se puede, y ahí usted indica exactamente la cantidad, ¿verdad? Que hay o posee en ese lugar. Si usted la deja sin ningún número, literalmente solo sabemos qué hay. ¿Cuántos hay? No lo describimos, solo decimos que hay varios, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, en ese caso, de esa manera se utilizaría. Si usted quiere realmente indicar cuántos de ellos son, ¿verdad? Solamente agrega el número y posteriormente vamos a ver cómo agregar lo que son los cuantificadores. Veíamos también parte de lo que son las oraciones negativas. As well, in there is and there are, the only differences or the difference is that you are gonna add the not, right? Between the verb and the noun. So in both of them is the same situation, right? So you just need to remember that in case that you want to give a negative with them.
So, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nosotros en este caso las negativas también, ¿verdad? Vimos que también teníamos un par de ellas de negativas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La única diferencia es que tanto en el there is y en el there are, inmediatamente después del is y del are, yo voy a agregar el not, ¿verdad? Entonces, mi not va a estar en medio de lo que es el noun y el verbo, ¿verdad? En este caso, con las de there is, tendríamos en medio del artículo y del verbo, y acá pues lo que sería en medio de lo que es el noun y el, perdón, en medio del verbo be y el noun, ¿verdad? El not, para hacer lo que es la negación. Si vamos a agregar algo más, ¿verdad? En el caso de los quantifiers, que es lo que vamos a estar viendo ahora, si nosotros agregaríamos un quantifier, recordemos que este not toda la vida va a ir inmediatamente después del verbo be. Entonces tiene que ir prácticamente junto con el verbo be, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces tiene que estar junto con el verbo be inmediatamente después de él. De ahí lo demás que usted vaya a agregar, eso solo va a ser como adición a su oración. Entonces recordemos que la negación siempre va a ir junto al verbo be, ¿verdad? Esa sería como la clave en este caso. Sí, esto es parte de lo que vimos ayer. Estoy haciendo un pequeño repaso para que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Entonces, es solamente para que ustedes lo recuerden porque ahora vamos a agregar cuantificadores, ¿verdad? Entonces, esto solamente es como un recap de lo de ayer. Se prefiere empezar con un recap para que ustedes recuerden, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo y así tengan una mejor perspectiva. So, entonces, estamos set hasta acá, ¿verdad? Esto sería como el repaso de lo que es del día de ayer o las oraciones que estuvimos haciendo el día de ayer, ya casi al final de nuestra clase. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario que ustedes tengan. Si no es así audible y quieren escribirla, pueden escribir en el chat, ¿verdad? Si tienen alguna duda o estamos bien hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Ok. So, entonces empezamos, ¿verdad? Quantifiers. The first quantifiers that we are going to be studying, right? They are some and any, right? Some and any. So, in this case, as you might able to see, we have an and an, right? Tenemos an and an. Entonces, pues aquí tenemos some in any. Some in any, it will be with plural, countable, and uncountable nouns. Decíamos hace unos días atrás que todo aquello que nosotros podemos pluralizar es contable. Lo que no se podía pluralizar, pues era no contable, o a lo que usted no le podía agregar una regla, ¿verdad? En este caso, de lo que eran las S's. En el caso de los no contables, también discutíamos que era más que todo los granos, los líquidos, ¿verdad? Aquella cosa que necesitaba una unidad de medida para poder nosotros darle, pues, en este caso una cantidad, ¿verdad? Algo que no solamente lo podemos tomar y decir uno, dos, tres, sino que necesitamos otro instrumento para nosotros poder cuantificarlo. Como por ejemplo el azúcar, ¿verdad? En realidad el azúcar, pues no podemos decir un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. En este caso, nosotros al español sí lo decimos, pero al inglés no se puede. Entonces, nosotros decimos ya sea cucharadas, ¿verdad? O lo que utilicen para medirlo, en este caso, ¿verdad? Media taza, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que se utilice. Entonces, todos esos serían los no contables. Some and any, they are the first quantifiers. Como pueden ver acá, tenemos some. Acá nosotros vamos a ver some, pero en realidad some siempre va junto con el amigo any. So we have some is gonna be for positive, or in this case, affirmatives. And any is gonna be for questions and negative. Cuando mencionan no contable, ¿sería sólido y líquido o solamente sólido? Pues en este caso, fíjese que depende, porque en realidad
Pues en el caso de lo que son los líquidos, yo sé que es la leche, pero a los sólidos para mí también son como, por ejemplo, el queso, ¿verdad? Que va por libras. Entonces, correcto. En ese caso, digamos, menciono un litro de leche. Correcto. Ajá. Le da una unidad de medida a usted ya al líquido que tiene adentro. Pero, ¿y si lo cambio 750 ml? Lo mismo. Es lo mismo porque usted ya le está dando una unidad de medida. Una unidad de medida, ajá, correcto. Uh-huh. Gracias. O sea, el que lo convierta, ¿verdad? Es como que convirtamos centímetros a pulgadas, por decirlo así, o pulgadas a centímetros. Entonces, al final, siempre le estamos dando una unidad de medida a lo que estamos haciendo. Entonces, si usted, por ejemplo, ¿verdad? Lo que les decía, si quiere agregarle una taza, o media taza, media cucharada, una cucharada, o todas esas medidas que pues se tienen también en cocina, ahí nosotros ya le estamos dando una unidad, porque por sí solo no puede ser. Exactamente cuando nosotros tenemos el azúcar, ¿verdad? ¿Cuántos granitos de azúcar vienen en una libra? No lo podemos saber, entonces es bien incierto. Nosotros le damos la unidad de medida a esto, ¿verdad? Porque se podría decir que el azúcar casi que viene como un polvo, a pesar de que trae sus granulitos. En el caso del maíz, ¿verdad? Alguien me puede decir, pero mira, teacher, el maíz es una semilla. Sí, es una semilla, pero también para estar contando un maicito por maicito, ¿verdad? No se puede. Entonces ellos le dan una unidad de medida de, ¿qué? 25 libras o lo que usted quiera comprar, ¿verdad? La harina también. Entonces, en cualquiera de los estados que usted necesite dar una medida para que eso funcione, ahí va a ser un no contable, ¿verdad? Por lo general, los no contables, como le digo, son en este caso la leche, el azúcar, el pan incluso, ¿verdad? Porque en este caso no sabemos realmente cuántos lascas de pan, dependiendo cómo lo corten, ¿verdad? El pan de caja van a haber dentro de uno, solo sabemos que tiene cierto gramaje. La bolsa de pan que nosotros compramos, entonces ese es el gramaje que trae en el caso del pan, ¿verdad? Así que también eso, y el pan pues literalmente está en su estado sólido, sino que lo venden por gramaje, o si no, lo que hacen es que lo cortan y también pues se lo venden por slice, ¿verdad? Lo mismo pasa con la harina que hacen el pan francés. Me van a decir, pero dicha, a mí me venden 3 pan, ¿qué? 8 pancitos por una cora, por decirlo así, o no sé, ¿verdad? 5 pancitos por una cora. Pero es lo mismo porque al final no sabemos cuánta harina la persona le ha puesto para hacer cada bollito de pan, ¿verdad? Que al final crece por la levadura. Entonces, independientemente, esté en el estado que esté, ¿verdad? Sólido, líquido. Y pues serían esos, porque ya es el gaseoso, no lo podríamos ni siquiera contar, ¿verdad? Literalmente es ya un no contable, ¿verdad? Incluso el gaseoso, ¿verdad? Porque venden los tambos de oxígeno, ¿verdad? Y de otros, de nitrógeno y de otras cosas. Entonces, al final, ese tambo trae cierta cantidad de gas, supuestamente, ¿verdad? Igual que el tambo de gas que tenemos trae cierta cantidad de gas por el libraje que trae. Entonces, de igual manera, siempre se consideran no contables porque le ponen una unidad de medida. Uh-huh. Sí sería, ¿verdad? No sé si ahí les aclaro la duda. Permítanme, me estoy ahogando. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, thank you, teacher. Bueno. Dame un segundito. I was drinking water. Okay. So, entonces tenemos estos quantifiers, right? Some and any. Some and any can be used either for countable or not countable nouns. What happened here is that some is just only for affirmative and any is for negative and questions. So if you are asking something and it's gonna be affirmative, right? So you are gonna use some.
However, if you are having a sentence which is gonna be a question or is gonna be a negative sentence, you are gonna use any. So that it would be basically the use that you are gonna have in some and any. El some y el any, ¿verdad? Esto se utiliza de manera indiscriminada, ya sea con un contable o un no contable. Donde tiene su cambio o donde nosotros vamos a ver un pequeño cambio es en que se utiliza. En la cuestión de la oración, ¿verdad? En las oraciones afirmativas o en lo positivo, nosotros vamos a utilizar some. Si yo quiero destacar que algo, pues, no hay ninguno, ninguna, en este caso, ¿verdad? Que eso significaría any, ninguno, ninguna. Nosotros vamos a utilizar el negativo, ¿verdad? Que es any. Independientemente tenga usted un noun que sea contable o no contable. En preguntas también, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar any. Entonces, la traducción, ¿verdad? De some sería algunos, algunas, ¿verdad? O algo, en este caso. Sin especificar la cantidad exacta de lo que hay. Solo sabemos que hay, ¿verdad? El any sería ninguno, ninguna, ningunos. ¿Verdad? O ningunas, dependiendo de lo que usted esté utilizando. Y any también para las preguntas, ¿verdad? En este caso hay algo, ¿verdad? O hay algún, ¿verdad? De pan, en este caso, o queso, ¿verdad? Tenemos ahí nosotros la oración. Aquí, como ustedes pueden ver, la oración está con alimentos, ¿verdad? Más allá de darlo con lugares. Entonces nosotros decimos, there is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en el refrigerador. There isn't any cheese in the fridge. No hay nada de queso en el refrigerador. ¿Verdad? Esto traduciendo literalmente nuestro buen español. Any. Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algo de queso en el refrigerador? Aquí yo tengo el interrogante que sí lo hay, ¿verdad? Entonces, este sería el uso, ¿verdad? De lo que es some y any. Esta, ¿verdad? Lo que es en este caso. Los de abajo son excepciones, ¿verdad? Cuando usted tiene una oferta, cuando pregunta por algo o cuando hace una sugerencia, ¿verdad? En este caso una suggest. En las offers, cuando ustedes empiecen a ver parte de los alimentos y le empiecen a ofrecer cosas, van a ver este modal, el would like. Entonces, would you like some milk? Por ejemplo, ¿quieres algo de leche? Ask for something. Can I get some sugar, por ejemplo? Puedo tener algo de azúcar, ¿verdad? Y cuando usted haga una sugerencia, why don't we use some lemon, por ejemplo? ¿Por qué no utilizamos algo de limón? Excuse me. Go ahead. Excuse me, teacher. Por si no aparezco conectado, porque tengo mala señal aquí ahorita. Vaya. Vaya, está bien, no se preocupe, si logra volver a entrar, entre, ¿verdad? Si se puede conectar en su teléfono y se le sale mejor, también hágalo, aunque no ocupe el micrófono, ¿verdad? Para que no le consuma muchos datos. Ahí, solo avíseme, ¿verdad? Si los pongo a trabajar en grupo, ya me avisaron, bueno, ya me avisó una persona que está sin micrófono, y bueno, dos personas que no están con micrófono ahorita, y pues, ahí yo estoy pendiente, cualquier cosa me avisa, Franklin. ¿Por el chat o por WhatsApp? Uno de los dos. Ok. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Estas excepciones solamente son para que ustedes las vean, ¿verdad? En caso tuvieran la curiosidad, la verdad es de que no la vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Porque eso ya nos recae en otras cositas que todavía nosotros no hemos visto. Así que, pues, en este caso, ustedes recuerden, ¿verdad? Lo que son los plurales, ¿verdad? Y lo que son los plurales, los singulares, los contables y los no contables. Ahora tenemos algo acá. Affirmative, negative and questions, right? Preguntas afirmativas y negativas. Acá, si ustedes se fijan, tenemos a countable singular, an. Si es contable y es singular, usted va a utilizar el artículo, que era lo que veíamos con el there is. Contable plural, some and any, ¿verdad? Uncountable, some and any. Entonces, pues acá como usted puede ver, el contable plural, some y any, y el uncountable, pues puede llevar some y any. Eso sería como un cuadrito solamente
ya de lo que es resumen. Entonces aquí tenemos some y any. Veámoslo un poquito en perspectiva, ¿verdad? Pongamos acá un par de ejemplos. Quantifiers, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Some and any, ¿verdad? Y tomemos la que nosotros estábamos estudiando acá. Cambiemos de color. ¿Verdad? Some and any. Entonces acá, there are some restaurants en Santa Tecla. ¿Cuántos hay aquí? Pues a saber, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos que solo hay, ¿verdad? Que solo hay. Uy, no se copió lo que quería. Vamos a ver. Aquí. Entonces nosotros acá vamos a agregar y aquí tenemos ya el patrón, ¿verdad? Más lo que es una oración. There are some restaurants in Santa Tecla. Y lo tenemos con plural, ¿verdad? Veamos uno en singular. Y lo vamos a hacer más que todo para negative, ¿verdad? There isn't, right? Any. There isn't any ATM next to the restaurant, right? So aquí tenemos el any. So vamos a tener there is, there are, el quantifier, el plural noun o el singular noun, ¿verdad? Singular, el plural, una preposición de lugar, si usted así lo desea tener, como en los ejemplos que tenemos acá, y pues posteriormente el noun de la preposición. Si ustedes se fijan, en el caso del there isn't any ATM, ¿verdad? Usted puede omitir el an o el a, porque acá literalmente nos está diciendo el ninguno o el ninguna, ¿verdad? En la negativa, cuando nosotros vamos a utilizar el any, no es tan necesario que usted me lo ponga, ¿verdad? No cabe ahí ya el artículo. Entonces acá, cuando usted tenga el quantifier, no tiene necesidad usted de ponerme el a o el an, ¿verdad? No habría una necesidad realmente tangible. There isn't any ATM, ¿verdad? Next to the restaurant. So acá tenemos unos, bueno, dos ejemplos, ¿verdad? De los que nosotros estuvimos haciendo el día de ayer. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a eso. Si estamos bien con estos dos. Porque esos son los primeros dos quantifiers que pues, nos está pidiendo el libro que estudiemos. No sé si acá estamos bien. Si ustedes tienen alguna pregunta. Teacher. Me gustaría saber si en algunas oraciones podemos utilizar este en lugar de some. Several. Sí se puede. Okay. Sí se puede, ¿verdad? Acá lo que sucede es que el quantifier es el que usted escoge. Yo solamente, ¿verdad? Estoy poniendo estos porque en realidad son lo que me pide ahorita, ¿verdad? Más adelante ustedes van a ver los otros. Entonces, acá en este patrón, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, no les he puesto
literalmente qué quantifier o some n solamente la palabra quantifier, porque en realidad puede llevar usted cualquier quantifier que desee, porque puede tener este, ¿verdad? Y podemos tener, en dado caso, there isn't many ATMs, ¿verdad? There are many ATMs. Entonces, puede tener el que usted así lo desee. Several son varios, ¿verdad? En este caso, el several son varios, ¿verdad? Incluso podríamos tener otro. Teacher, el many es, también lo podemos utilizar con el there. Sí, es que ustedes pueden utilizar, es que ahí lo que va a depender es para cuál sea el quantifier. La verdad es de que cada quantifier tiene su uso. Entonces, algunos son exclusivos para los contables, algunos otros son exclusivos para los no contables y algunos otros solamente son, pues se utilizan como el SOMI y el ENI indiscriminadamente, ¿verdad? Usted puede tener ya sea un contable o un no contable y lo que cambia es solamente si se va a utilizar en pregunta, en negativa o en afirmación. Entonces cada uno de ellos tiene su uso. La verdad es de que pues acá depende de cuál ustedes estén viendo. Saben que en el caso de las, bueno, de las direcciones, ¿verdad? Los quantifiers más comunes son estos, el SOMI y el ENI, por la cuestión que nosotros estamos viendo, que son lugares. Entonces, o el NOT o el A LOT OF, ¿verdad? Depende. Entonces, ya hay, sí hay más quantifiers que se utilizan, pero se utilizan más que todo cuando nosotros estamos en el área de la cocina, de alimentos. Entonces, ahí se ven más, como más tangibles, más, por decirlo así, ¿verdad? Se ven más, más definidos o con más definición a lo que es en esa área. Porque acá lo que sucede es que como son lugares, el uso es bastante limitado del quantifier, porque por ejemplo acá ustedes ven que tienen a lot of, tienen some y tienen no, ¿verdad? Y solo tienen a y an, ¿verdad? En lo que es el singular. Entonces, yo acá solamente lo que hice fue agregarles el any. Por la cuestión de que son lugares, es bastante limitado, pero en realidad como ustedes pueden ver acá, son estos, ¿verdad? Son todos estos y son más, porque hay más. Entonces acá tenía esa tabla para que ustedes vieran los otros, porque tenemos some, love of, any, much, many, a lot of, otra vez, ¿verdad? Love of, a lot of, tenemos few y little. Entonces, en este caso, el loves of es como prácticamente el a lot of. Usted puede solamente tomar la disminución, ¿verdad? Porque acá yo podría poner, en este caso, there are lots of restaurants, ¿verdad? Así que acá tenemos varios. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, hay muchos. La verdad que este little y a few se utilizan más con la cocina, ¿verdad? Con cosas de la cocina, con cosas ya de alimentos. El a lot of también, el many, el much también. Y ya este any y estos, pues, ya son un poquito más afables y los podemos utilizar para la cuestión que nosotros tenemos, que es en este caso prácticamente la, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que es dar direcciones. Entonces, por esa razón, el uso es bastante limitado. Diga.
Si yo digo una sartén pequeña, mencionaría el little. Una sartén pequeña. No, no puede mencionar el little. Tiene que decirme an small pan. An ¿Cómo en qué small lo pan. utilizaría más o menos? ¿Mande? ¿Cómo en qué más o menos lo utilizaría entonces? Podría decir. Necesito, pero un poquito de azúcar, ¿verdad? O sea, de la cucharada, la mitad, por decirlo así, ¿verdad? Solo un poquito. Es una, lo que nosotros decimos, una pizca, ¿verdad? De azúcar. Eso le iba a mencionar, si menciono una pizca de sal o una pizca de azúcar. A little of salt and a little of sugar. No le está dando una medida. Diga. Ok, thank you. Bueno. Acá, ¿verdad? Este small y el little, ellos ya son prácticamente adjetivos, ¿verdad? Aunque el little también se considera como lo que es un quantifier. Hasta cierto punto, ese little, cuando es un adjetivo, usted lo utiliza más que todo para personas que quiere destacar que son más bajas de la estatura normal, ¿verdad? Entonces, así se utiliza. El small es solamente para objetos. Entonces, este small es para objetos. Y si ustedes se fijan, casi el small se utiliza o nosotros lo utilizamos en ropa, ¿verdad? Que decimos que es la S, por decirlo así, el small. O puede decirse también petit, ¿verdad? Que es la talla pequeña. Entonces, este little también, aparte de referirse a la estatura de una persona, es un poquito discriminativo y también se considera como que si fuera bastante irrespetuoso el adjetivo por sí mismo. Entonces, cuando usted se va a referir a una persona que es más baja de lo normal, ¿verdad? De la estatura promedio, usted dice que es una persona petite, ¿verdad? A petite person, una persona pequeña, para no decirle little, porque little sí se utiliza, se oye y se cree que es una cuestión bastante irrespetuosa, ¿verdad? El small ya es para pequeñas, para cosas pequeñas, ¿verdad? Ropa. En este caso, objetos en general, ¿verdad? Que nosotros lo llamamos small. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Y ya en el quantifier, a little sería como una pizca, ¿verdad? Permítanme. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yes, teacher. Yes. Dígame, Oh, dígame. sí. Dos, probando, sí. En relación al tiny con small, what is the difference? Ah, el tiny con small. Vaya, el small es como que yo le diga esto es pequeñito, ¿verdad? Eso, es pequeño. Y el tiny, miren, no tengo nada acá que sea más pequeño que esto. Y el tiny ya es micro, ¿verdad? Es una cuestión micro, ¿verdad? Entonces, ya es una cosita en extremo pequeñita, ¿verdad? Que ya podríamos decir Microondas. ajá, micro, ajá, pero no es microscópica, ¿verdad? Todavía no llega a la cuestión de microscópica, sino que es, en este caso, Todavía se ve. ¿mande? Todavía se ve, le digo. Todavía se ve, sí, todavía lo logramos ver, pero es más pequeño de lo normal, ¿verdad? Hay cosas pequeñas, pero hay cosas que son más pequeñas de lo normal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Quizás bueno, la señorita, ¿verdad? Los que están casados se identificarán conmigo. Hay aritos que son enormes, ¿verdad? Hay otros que son medianos, hay otros que son pequeños y otros que son bien chiquititos, que la mayoría se los pone así, ¿verdad? Acá, como piercing. Entonces, esos así chiquititos, esos son los tiny, ¿verdad? Para que ustedes se miran, pero no tanto. Así son, ¿verdad? Okay. Entonces, pues, ese es el tiny. Thank you, teacher. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta?
Okay, si no hay más preguntas, pues let's continue then. Y entonces vamos a dejar estos por acá, ¿verdad? Estos quantifiers por acá. Tenemos otro que es el no. El no, right, is with positive verbs. El no plus a noun, right? I have no friends. We use no fertilizers, right? So here it's gonna be basically for affirmative sentences, right? In this case, there are no hospitals on various streets, right? So this one, it's gonna contain an affirmative sentences. That's why we have no plus a noun and it says no for positive verbs, right? Nothing, nobody, and nowhere, those ones, right? Especially this nobody is something that they are called, I have forget it, sorry. Ya se me olvidó cómo se llaman estos, lo lamento. Tienen su nombre en específico, déjenme ver. Ay, Dios mío, yo en mi memoria de corto plazo. Cállale en un segundo. Okay. Let's see. Ah, ya me acordé. Ya lo busqué. Este nobody, ¿verdad? En este caso, el nobody es prácticamente un undefined pronoun. Eso se llaman pronombres indefinidos. Eso todavía no lo van a ver, ¿verdad? Lo van a ver un poquito más adelante. Ese nowhere es a ningún lugar. Nothing es nada, ¿verdad? So, eso se pueden utilizar como, pues en este caso también parte de quantifiers. Pero en realidad este nobody es un no quantifier, ¿verdad? Se los agregué acá porque lo encontré, sin embargo, nosotros todavía no lo vamos a utilizar. Este nothing, usted podría decir, I have nothing, no tengo nada, ¿verdad? I have nothing, no tengo nada, right? I have nobody to help me, no tengo a nadie quien me ayude. I went nowhere, yo voy a ningún lado, ¿verdad? Porque este nowhere es ningún lado. Entonces esto es nada, nadie. Nowhere es ningún lado. Acá usted escoge cómo utilizarlos, porque la verdad es de que literalmente como quantifier no cuenta. Este sí, el no. Entonces, solamente pues son para destacar si no hay nada, si no hay nadie y si no va a ningún lugar. Usted escoge cómo utilizarlos. La verdad es de que van después del verbo. Así literalmente, lo mismo pasa con esto. Por eso nosotros tenemos there is no, right? So, veamos un ejemplo así como que rapidito. Ah, aquí está su práctica. Entonces podría, there are no restaurants Okay, there are no restaurants in Santa Tecla, right? So, y aquí lo tenemos. Y me va a decir, pero mire, teacher, ¿y cuál es la diferencia entre la not y no? En el caso de este, como quantifier, si ustedes se fijan, carece de algo bastante importante de la cópula, que es la T. Entonces, literalmente, acá nosotros decimos, no hay ningún restaurante en Santa Tecla, ¿verdad? There are no restaurants in Santa Tecla. Entonces, acá, pues, usted escoge cuál utilizar. Literalmente es una negativa dentro de una oración afirmativa, ¿verdad? Con ese no. Aquí queremos destacar que vaya donde usted vaya, no va a encontrar, ¿verdad? Dentro de esa ciudad, un restaurante, ¿verdad? Lo cual es casi que totalmente imposible, ¿verdad? Podríamos decir, pero solamente es acá el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vaya donde usted vaya, no va a encontrar ninguno. Entonces, este como quantifier literalmente es una negativa rotunda, ¿verdad? Literalmente no hay de eso en ese lugar. Así que por eso se utiliza. En el caso de los otros, ¿verdad? De estos tres, usted escoge cómo utilizarlos. En realidad, como le digo, van después del verbo. Y aquí tendríamos que tener una oración al presente simple, ya no con el demonstrative, ¿verdad? Sería... I came here
¿verdad? Yo vine aquí y nadie me ayudó, ¿verdad? I came here and nobody helped, ¿verdad? ¿Cuál otro podríamos utilizar? You. ¿Cuál es el otro que tenemos? Nothing. Y tú no tienes nada en tu locker, ¿verdad? En tu casillero en este caso. Entonces, aquí usted escoge, ¿verdad? Cómo se utilizan estos. Literalmente, estos necesitaríamos una oración en presente simple para poder utilizarla o en cualquier otro tiempo para poder utilizarlo. Se utilizan indiscriminadamente el tiempo verbal que usted tenga, solo que hay que recordar que para ellos tres yo necesito tenerlo después de mi verbo principal, ¿verdad? Después del verbo principal van ellos tres. Pero ahorita ni preocuparnos por ellas, ¿verdad? No hay que preocuparnos por ellas. Solo recordemos esta, que es el no, ¿verdad? Literalmente es una negativa rotunda. Aquí no hay de eso y sería así como esta, ¿verdad? There are no restaurants. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba el nobody? No me acuerdo cuál era el otro. Ah, este nobody. Estos se llaman pronombres indefinidos, pero solo este, el nobody. Uh-huh. Porque hay otros. ¿Y el no one? También, el no one es un pronombre indefinido. Someone, no one, everybody, somebody, anybody. Entonces, esos son pronombres indefinidos. Pronombres indefinidos. Sí, pronombres indefinidos. Los van a ver más adelante, si no me equivoco. No me acuerdo. Ahorita sí se los debo porque, les soy honesta, no me acuerdo en qué nivel se ven. ¿En qué nivel son? Para que ustedes lo sepan, son 6 niveles de principiante. Permítanme. Son 6 niveles de principiante, 6 intermedios y 6 avanzados. En total es un año, 6 meses, año y medio, ¿verdad? 18 meses, los cuales ustedes van a estudiar. Es bastante largo el tiempo, pero sí se puede, ¿verdad? Dentro de los, quiero ver, creo que es por el intermedio 5 o el 6 que lo van a ver. Por favor, ¿verdad? Cuando ya avancen, cuando vayan avanzando con los tiempos verbales, siempre pregunten para qué se utilizan, porque saben que hay un tema dentro de los intermedios, ¿verdad? Y eso solamente para adelantárselos, para que ustedes siempre estén poniendo atención cuando les esté explicando el maestro el tiempo verbal que van a estar viendo. Hay algo que se llama reported speech, ese es el uno, y el otro se llama passive voice. El problema de ellos, bueno, en realidad no el problema, sino que la cuestión de ellos es de que uno se salta un tiempo para atrás, por decirlo así, o así se define. Entonces, si usted tiene presente, se va a ir a pasado. Si tiene pasado, se va a ir a presente perfecto. Si tiene presente perfecto, se va a ir a pasado perfecto. Y así sucesivamente va cambiando. ¿Qué es lo que requiere esto? Esto requiere que nosotros tengamos un buen manejo de cada uno de los tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando yo les enseñé el presente simple o el presente simple del be, les insistí mucho en que vieran cuáles eran los usos de ellos. Entonces, tener un buen manejo de la estructura, porque si no hay manejo de la estructura, se les va a complicar. Y yo se lo digo personalmente, cuando yo empecé a estudiar eso, o cuando nos empezaron a enseñar eso dentro de la gramática, yo a mí sí me daba un dolor de cabeza, les digo, yo sentía que no, que esto no, que esto y lo otro, hasta que pues uno después empieza a hacer sus planitas, ¿verdad? Y empieza a agarrar práctica, entonces es práctica, ¿verdad? Eso solamente es un adelanto de lo que ustedes van a ver. Entonces, ¿se puede o sí se puede, verdad? Sí se puede, porque yo he visto... Of course.
Ajá, sí se puede. Y como les digo, yo también, para mí, ¿verdad? Fue bastante difícil. Al final sí terminamos aprendiendo, pues, todo, ¿verdad? O intuyo que la mayoría de mis compañeros, pero no sé. Pero así, ¿verdad? Así. Después me va a decir, mire, teacher, ¿y en qué momento voy a utilizar esa voz pasiva y el speech? Se utiliza cuando nosotros estamos reportando cosas, ¿verdad? O hablando, pues, en este caso, de diferentes cosas, como pues ya estamos diciendo lo de un artículo, lo de algo más, si queremos destacar quién recibe la acción, etcétera. Se hace de manera inconsciente cuando uno ya está hablando, ¿verdad? No se piensa tanto. Así que siempre pongan mucha atención, ¿verdad? Siempre pongan mucha atención en esto. Y recuerden que no es tanto ir a cumplir un libro, ¿verdad? Sino que es que ustedes entiendan. Y si tienen dudas, siempre díganle a su maestro, ¿verdad? Miren, no. Vuélvamelo a explicar, por favor, ¿verdad? Porque eso no es pena, ¿verdad? Que tener un valor aparte de, pues, para volver a decir, explíqueme otra vez. Así que, pues, volviendo a los quantifiers, ¿verdad? En el caso de los quantifiers, como les digo, lo van a ver más tangible a la hora que ustedes le estén pidiendo a alguien en la casa, ¿verdad? Mira cuántos tomates hay, cuántas cebollas hay, cuánto es todo eso, ¿verdad? Que usted quiere cuantificar. Yo lo veo más presente dentro de mi vida personal, ¿verdad? En este caso, en lo que es la cuestión de alimentos y quizás en algunas otras cosas. Si usted trabaja en una oficina, ¿verdad? Inventariando algunas cosas, o si alguien trabaja en una bodega, también lo va a ver un poco más tangible en esa área, ¿verdad? Si ustedes trabajan así, ya en la vida secular o en nuestro mundo tal cual, ¿verdad? Se ve más tangible en el área cuando nosotros estamos, pues, haciendo la lista del supermercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué es lo que no vamos a tener? Quizás, por decirlo así, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Así sería el uso más que todo tangible de los quantifiers. Y pues también ya si usted trabaja, pues como le digo, en una bodega o en algo más, usted lo va a ver más presente, ¿verdad? Ahí lo van a ver más presente. Así que preguntas con el no. ¿Is there a no? Ok. So, entonces pasamos con el último que sería lots of, que es el que nosotros tenemos acá, si no me equivoco. Ah, no, tenemos el a lot of, perdón, tenemos el a lot of y el lots of, que al final los dos son lo mismo. Entonces, concentrémonos acá, ¿verdad? A large number or amount, un número largo o de algo, ¿verdad? Que debe de haber, un número largo o de un monto, ¿verdad? En este caso. Entonces, you use it with countable and uncountable nouns, so it doesn't matter with which one you are going to use it, right? And you are going to have lots of, that is the same of a lot of, right? You use it with uncountable and uncountable nouns. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos el a lot of y el lots of. Lo vimos más o menos hace un ratito. El lots of es lo mismo que el a lot of, ¿verdad? Usted escoge cuál quiere utilizar, cuál le gusta más. No hay una regla en específica. Lo único que tiene que recordar es que estos dos sí son para contables y no contables, ¿verdad? En este caso. Entonces, veámoslo acá, ¿verdad? There is lots of sugar in the kitchen, ¿verdad? Y hay mucha azúcar en la cocina. Y veámoslo de nueva cuenta con los restaurantes, ¿verdad? There are a lot of restaurants in Santa Tecla. ¿Verdad? Y aquí tenemos. Un par de ellos. There is lots of sugar in the kitchen, que a lo final es lo mismo que a lot of. And there, y aquí me comí el ar, miren. There are a lot of restaurants in Santa Tecla. Entonces acá tenemos estos dos con el a lot of y el a lot.
puede ser contable, no contable, ¿verdad? Y ahí nos incluye que pues, puede ser singular y no singular, plural, ¿verdad? Puede ser también, etcétera, etcétera. So, aquí tenemos el pequeño ejemplo, ¿verdad? O los dos ejemplos con los quantifiers. Questions so far that you might have. Preguntas que ustedes tengan. Teacher, do we use a lot of in a lot of in the in affirmative sentences? In affirmatives? Yeah. Yes, they can be used in affirmatives, right? Pueden ser utilizadas también en negativas acá, ¿verdad? Porque no tenemos algo que nos diga que solo es uno. Siempre me equivoco. Serían los únicos que podríamos utilizar en ambas oraciones. Serían los únicos que se podrían utilizar en ambas oraciones, pero al final, cuando usted ya tiene negativas y tiene y quiere hacerlo, ¿verdad? Con quantifier, there is a lot of sugar in the kitchen. Mi sugerencia, ¿verdad? My suggestion will be always use any or some, ¿verdad? Al final, aunque no hay una regla que nos diga, mira, no lo puedes utilizar así, o mira, acá no se puede utilizar, literalmente lo common, ¿verdad? O a lo que nos volcamos es a lo común y a lo realmente aceptado, que sería ya con el any. Esa sería mi sugerencia, ¿verdad? Y con el caso de lo que es a lot y a lot of, solo utilícenlo para cosas positivas y siempre recuerden que puede ser utilizado para contables y no contables. Eso nos quiere decir que puede ir en cualquiera de los dos, there is and there are, ¿verdad? Entonces, diría yo en, ¿verdad? En lo que yo he visto a lo largo de este tiempo, que lo pueden utilizar así. Más sin embargo, sí he escuchado native speakers diciendo esto, which is not so common, lo cual no es muy común, ¿verdad? Pero ahí depende de ustedes. Uh-huh. Sure. Diga. Thank you. Bueno, fíjense que ya, ay, Dios mío, siempre se me olvida, si me auditan cualquier rato me van a les voy a pasar lista, perdónenme. A Abigail Mejía Mendoza. Abby? I'm here. Thank you. Andrea García Romero. Andrea, I guess you are not here. Andrea wrote to me. Déjeme ver. Sí, she's not here. Edith Hernández Chacón. Edith? No, she's not here. Okay. Eva Orellana Hernández. Eve? Present. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Franklin, you are here, right? Jennifer Baez Portillo. Present, teacher. Thank you. Jenny? Bueno, no la veo por acá, espero que. Ezequiel, I know you are here. Julio Caridad Valiente, Julio. I haven't seen you. No, I guess he's not here. Okay. Kenia Rodriguez Zelaya, Kenia, you're here. Present, teacher. Thank you. Lady Chicas Hernández, Lady, yo la vi por acá. Thank you. Marco Ventura Cepeda, Marco. Hola, mi presente. Ah, thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. Mike. Present. Thank you. Miguel Pascual Vázquez. Pascual. You're here? Yes, you're here. Presente. Thank you. Thank you. Oscar García Martínez. Stuart. All right. Okay. Paola Mejía Hernández. Paolita, you're here? Yes, you're present. Here. Thank you. Rafael, I know that he is here. Rosa López Urrutia. Rose? Present.
Thank you. Gracias, Rafita. Michelle Oviedo Martínez. Michelle, I saw you. Yes, right? Sí, aquí está Michelle. And Holman Girón Sánchez. Holman. Sí, ¿verdad? Thank you. Thank you. Sí, por aquí los estaba viendo, ¿verdad? Porque sé que algunos no tenían microphone. So I hope don't forget it later on, right, to do it once again. Espero que no se me olvide otra vez hacer, llamarlos, ¿verdad? Si pues entran, ya vamos a ver cómo les pasamos lista. Y si no, yo reviso al final. So let's see, any questions so far? ¿Preguntas? No questions. Okay. So, si no hay preguntas, pues hasta aquí llegamos con los quantifiers, ¿verdad? Había por aquí un pequeño ejercicio, ya lo vamos a hacer, porque tengo otro ejercicio para ustedes. It will be this one. So, quantifiers, right? Some and any. Aquí vamos a practicar solamente lo que es some and any, ¿verdad? Que quizás son los más imperativos, los que hemos visto, como les comentaba, para la cuestión que nosotros lo estamos ocupando, que son las direcciones. Los otros, como les digo, es más que todo para alimento, ¿verdad? Lo vemos más tangible así. Así que, por favor, si ustedes son tan amables, we got 15 of them, right? Tenemos 15 oraciones en este caso. I wish that you can use either some and any to fill it out the blanks, right? So if you have any paper and pencil, just go 1, 2, 3, 4, right? Number one, it is already done. Just go from 2 to 15 and just place there which ones do you think are the answers for these questions. If you have any question regarding to the vocabulary here, scan them. I'll give you 2 minutes to scan them and then you can start answering. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Tenemos some y any en este caso, que son los que en lo personal a mí me interesa más que lo practiquen porque son los que más van a utilizar para la cuestión que nosotros estamos viendo. Entonces, tenemos que llenar acá los espacios en blanco del 1 al 15, ¿verdad? Ya sea con some y any. Por favor, escaneen las oraciones. Si tiene papel y lápiz, apunte ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, póngala que usted cree que es. Lo vamos a hacer juntos después, sí. Y también si tiene preguntas con lo que es el vocabulario, déjemelo saber, ¿verdad? Por favor. ¿Listos? ¿Sí? Yes. Okay. So, scan the vocabulary or start it to fill it out. Empiecen a llenarlos, ¿verdad? Cuando estén listos, ustedes me lo hacen saber. Yo les doy 5 minutos, ¿verdad? Si no están listos a los 5 minutos, ustedes me lo hacen saber. Let's work. Ustedes me indican cuando estén listos, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta del vocabulario, de igual manera me la pueden hacer.
Creo que ya, teacher. Ya, ok. ¿El resto de la clase, listos? Ok, so veamos, la primera, ¿cuál sería? ¿Some or any? Any. Any. ¿En la segunda o en la parte B? Some. Some, ¿verdad? Y aquí le vamos a cambiar un poquito porque pens, como que no mucho, ¿verdad? Agregámosle ahí. So, our teacher didn't give us. What it will be here? Any. Any. Bien. So I'm tired. ¿Cuál sería acá? Any. Which one? Any. Okay. Do we have any time? Yeah. So this one. Any. Any. Thank you. There we go. And here the B. Any. Any as well, right? So let's see. This one, the number six. Some. Some, right? Oops, oops. Okay, excuse me, I need. Some. Information about flight. What is flight, teacher? Flight to Boston, el vuelo. Oh, thank you. Mm-hmm. El vuelo a Boston, ¿verdad? Ese es el vuelo. I don't have any. Any. But Mary? A song. Some. Good job. Mr. Smith. Ask some questions. Okay, he wants to ask you, right? They what? Have some apples. Some apples. Okay, but they don't have any bananas. Any bananas. Okay. Talking about fruits, right? Es temporada de mangos. I'm sorry, but we don't have any more tickets. Any more tickets. Okay. Thomas. Some interesting books. Last month. Y como dice last month, ya no sería read, sería red. Red. Mm-hmm. I both. Some. Mm-hmm. I bought some milk. Some milk and? Sugar. Some sugar. Some sugar. I don't, or do you have, right? Any coins. Jesus Christ, okay. Nope, I don't have. Any. And the last one. Some. Okay. Oh my gosh. Okay, there we go. So thank you. Questions that you might have. Preguntas sí. Ustedes. Yeah, sure. Yeah. En el caso de ese any se queda así simple en el final, es decir, por ejemplo, la número 14 que dice, no, I don't have any, solamente así, nada más. Sí, así okay. Se quedaría, por la única cuestión acá, es que fíjense que es la estructura, era lo que les comentaba, qué clase de oración es, bueno, qué clase de pregunta es la que yo tengo en la 14, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman?
Esas preguntas. Yes, no question. Yes, no questions, ¿verdad? Entonces, como simple y sencillamente es una sí o no pregunta, aquí la persona le podría decir, no, I don't have, pero si le dice que no tiene, puede que tenga de otra denominación, porque aquí las coins son de las de 25 para abajo, ¿verdad? En este caso, 25, 10, 5 y el centavo, ¿verdad? El famoso centavo. Entonces, esas coins son de las de 25 para abajo. Si la persona le dice que no tiene, es posible que tenga de dólar, ¿verdad? Entonces, cuando le dice, no, I don't have any, literalmente le está diciendo que monedas no tiene, ¿verdad? Solo billete grande. Solo billete. Exactamente. Entonces, por esa razón le dice, I don't have any. Literalmente, como la, es una yes no question, cuando nosotros tenemos yes no questions con quantifiers, al terminar la yes no question, ¿verdad? Porque simple y sencillamente, como ustedes saben, puede quedar, no, I don't have, no le tiene que agregar el quantifier, que está en este caso. Como es una yes no question, en este caso, es, como es una pregunta, ¿verdad? Y es una negatividad, nosotros vamos a utilizar any. Ok, si teacher. Digamos, diría acá yes, ¿verdad? Si ustedes hipotéticamente, ¿verdad? Le diría yes, terminando el ejercicio. Yes, I have. ¿Por cuál lo cambiaría? Some. For some, ¿verdad? Yeah. Pero ese igual se quedaría ahí como some. Exactamente. Yes, I have some. Uh-huh. Unless, a menos que su... Bueno, que su docente, ¿verdad? Le diga, deme respuesta larga. Yes, mm-hmm. I have some no con for the bus. Okay. Uh-huh. Y el ejercicio le dice, pues, okay. Ni modo. Uh-huh. Así sería. Si el ejercicio le dice, mire, deme la respuesta larga. Y uno así como que, vaya, pues, ni modo, a escribir, ¿verdad? Entonces, excelente, teacher. Gracias. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta, mis estimados? Señoritas o caballeros. ¿No? Tengo frío, lo siento, ¿verdad? Si me ven así. And I'm with I'm using just my sneakers and everything. And it's cold. Okay, so questions, no? No, teacher. No, okay. Teacher. So if there are no questions, we are going to go on the last part of this class, right? Which is going to be addresses. Vamos a tener lo que son direcciones, ¿verdad? Aunque no sé si ustedes desean completar este ejercicio, que ya serían solo, bueno, 7 oraciones, ¿verdad? Porque la 1 ya está. ¿Gustarían ustedes completarlo si ven bien la imagen? Porque hay que ver esta imagen. ¿Sí? Les doy 5 minutitos para que lo completen. Si logran ver bien la imagen. Ok. Ok, so go. 5 minutitos para completarlo. Cuando ustedes estén listos, me avisan. Aquí ustedes escogen cuál utilizar, ¿verdad? Son... any, no, ¿verdad? Eso es lo que van a utilizar. Son any y no, ¿verdad? So, ustedes escogen. Si tienen dudas del vocabulario, pues siéntanse libres de preguntarme. Teacher, yeah. Only using the there's no or there any. Oh. Sí, aquí vamos a utilizar there is y there are, ¿verdad? Y si ustedes sienten que tiene cabida, ¿verdad? Alguno de los otros quantifiers que hemos estado viendo, porque vimos a lot of también, pues pueden ustedes utilizarlo. So, no hay ningún problema. Si no, solamente son el no, que lo vamos a agregar, y el any. Ok, I got it. Thank you. Bueno.
Manesh. Una pregunta. Sí, ya. Estaba leyendo las oraciones que están en el cuadrito. Entonces ahí dice, hay una oración que dice, there aren't any chairs in the living room. Y se puede decir, utilizar, perdón, there isn't any. O solo con el aren se puede utilizar el any. Vaya, sí se puede. Solamente que en este caso puede ser un no contable o un contable. Fíjense que cuando nosotros tenemos un no contable, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros tenemos un no contable, sí se puede utilizar el there is, ¿verdad? There isn't any. Pero cuando ya nosotros tenemos contable, tiene que ser a fuerza el aren't, porque ya nosotros estamos contando cuántas sillas hay. Entonces, si usted va a tener un contable, tiene que ser a fuerza el aren't, independientemente utilice el any o el some, ¿verdad? El any es solamente para preguntas y negatividades, y el some, pues puede ser utilizado en este caso para lo que son solamente las afirmaciones. Si ustedes se fijan acá, there is a bed in the bedroom, hay una cama en el salón, ¿verdad? There are beds, right? Si nosotros tuviéramos dos, in the bedroom, or there are some beds in the bedroom. Entonces, lo que sucede es de que si ya se puede contar del 1, 2, 3 en adelante, a fuerza tenemos que utilizar el there are. Si no se puede contar, ahí sí podríamos utilizar el there is, ¿verdad? No sé si me explico la diferencia o si hay alguien que le ha quedado esa misma duda. Y en ese mismo que dice, there isn't a table in the kitchen. Se podría decir, there isn't any table in the kitchen. Sí, podría utilizarlo así. There isn't any table in the kitchen. Pero acá, ¿verdad? De igual manera, volvemos a caer a lo mismo. Como las tablas son contables, si usted me quiere utilizar, bueno, no las tablas, ¿verdad? Sino que las mesas son contables, tendríamos que decir, there aren't any tables in the kitchen. Aquí lo pone en lo que es solamente negativo, en el there is, porque solamente tendríamos una, no tendríamos dos ni tres, sino que solo una, de acuerdo a la imagen, ¿verdad? Pero si vamos a tener más mesas, en el caso de lo que es el área del lugar, ahí tendríamos que utilizar el there are. No sé si me explico. Ese, sí. ¿Verdad que les ha quedado una duda en eso? ¿O estoy equivocada, niños? Ajá. En mi caso ya comprendí. Ya. Sí. Sí, bueno. Esperemos que sí, ¿verdad? Si no, yo les vuelvo a explicar y busco otra manera. Ok, terminamos, estamos listos. ¿No? Yep. Yes, ok. Vamos a ver, ¿verdad? Por acá voy a intentar insertar cuadros de texto a ver si pues puedo escribir, ¿verdad? A ver si puedo escribir. Veamos. Cuadro de texto. There we go. Veamos acá, a ver si logro escribirles. En la primera, ¿cómo sería? Church in the kitchen. There are chairs in the kitchen. There are. Okay. There are. Muy bien. Creo que vamos a tocar solo más chiquititos.
Yep. Sí, porque no me va a caber. Hagamos algo. Me voy a llevar la imagen al documento. ¿Verdad? Así. Y esperando que ustedes la puedan ver de igual manera. Bueno, tenemos la punto 2, ¿verdad? There are. There are chairs. Al ladito. Ay, no. Espérenme, ya me está entrando el frillito, niño. Mira, there are some chairs in the kitchen. La número 3. ¿Qué hay de la número 3? There is a TV in the living room. There is a TV in the living room. Okay, this one, the number 4. There is any refrigerator. Yo no vi ninguna, va. Okay. Y eso que le estuve sacando punta a los dados, digo, a los ojos. Ahí todos así, ¿verdad? Sí, porque me olvidaron. Pero por eso les preguntaba si la miraban bien, porque si no, no sé si, ¿verdad? No, pero no hay ninguno, de hecho. El número 5, ¿cómo estamos con el número 5? There is no curtain on the windows. ¿El 5? ¿Las rooks? Oh, sorry. ¿Es el cual dijimos? El rooks. Cinco. There are some rocks on the floor. There are some rocks on the floor. Okay, las 6, hoy sí, las cortinas. There is no curtain on the windows. There is or there are? Sorry. Sí, there are. No. No curtains in the window. Me fue la piscucha ahí, teacher. Está bien. A mí me va de vez en cuando, todos los días. Fíjense que sí, por rato a mí se me olvidan las cosas, lo siento. Yo a saber qué pasa conmigo. Vitamins, right? I need vitamins, necesito vitaminas. So, mirror in the bedroom. Yeah, there is a mirror in the bedroom. Okay, y the last one, the number 8, books on the in the bookcase. There aren't any books in the bookcase. Bueno, yo tampoco vi libros ahí. No, no hay. Okay, so y ahí tenemos las 8, ¿verdad? So, do you have any questions so far? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No? All good? All fine? ¿Estamos bien? Yeah, teacher. Okay, pues estamos bien. Continuemos entonces. So, what we are going to have for today, right? Today we are going to have some information that is going to be regarding to giving directions, right? Vamos a tener un poquito de lo que es para dar direcciones. Recordemos las preposiciones, cómo nos van a servir los quantifiers, como nosotros decíamos, si va a haber algo en ese lugar, si no lo va a haber, etcétera, etcétera.
So vamos a tener un par de preguntas cuando nosotros estemos pues pidiendo direcciones. En este caso ya las vamos a ver más adelante y vamos a agregar ciertas preposiciones para lo que son ya directamente dar indicaciones de cómo llegar a un lugar, ¿verdad? Pero primeramente vamos a escuchar esta conversación, ¿verdad? Between a tourist and a woman. So the conversation name is "It far from here." Está lejos de acá, ¿verdad? Entonces, so please listen the conversation, and if you have any questions regarding to the vocabulary or something else, please let me know. I'm gonna play the conversation for you. Okay. No quiere. Veamos. Miren, chicos, algo le pasa al audio. Déjenme, quiero ver si puedo volver a descargar el audio y pues verificar qué es lo que le pasa. Y si no, pues lo vamos a hacer nosotros juntos. Okay. No, sí lo mando. Fíjense que no sé si es el play de mi computadora o qué es lo que le pasa, pero ni siquiera yo lo puedo escuchar. Así que en realidad no sé qué es. So, permítanme. Voy a hacer un último intento. No. This windows will register the application. No. Teacher, una pregunta. ¿Esa conversación está en el manual? No. No, fíjense que no. Estas son... Page 89. Sí lo oyen. Yeah, teacher. Ah, vaya, gracias. Algo le pasa a esto. No, fíjense que estas no están dentro del manual. La que nosotros tenemos, no hay conversación en esta parte dentro del manual. Pues que son estas las que quiero que vean, ¿verdad? No tengo una conversación. Acá tampoco tengo otra conversación. No tengo conversación dentro del manual. Por esa razón, no les puedo poner una conversación del manual. Me interesa que vean cómo funciona, ¿verdad? Y por esa razón solo tomé del manual, ¿verdad? El topic, que son las preposiciones del lugar, prácticamente, y les agregué de otra cuestión, ¿verdad? Lo que es la conversación para que ustedes vean literalmente, ¿verdad? Cómo es en vivo, pero no está. Esta conversación la van a tener ustedes cuando yo les envíe la presentación. Así que por esa razón. El libro prácticamente es la guía, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer y debemos hacer. Pero, pues, la verdad es de que a veces no tengo un diálogo y creo que la mejor manera, ¿verdad? En lo personal, yo como docente, pienso que la mejor manera de que ustedes vean cómo algo funciona es viéndolo en una conversación y escuchándolo, ¿verdad? Para mí así es más fácil, pero no sé si ustedes lo sienten así bien, ¿verdad? Porque yo les enviaría la presentación. Si ustedes la quieren tener ya, yo se las puedo enviar ya. Pero literalmente no está terminada. Entonces, probablemente al final de la semana ustedes reciban otro archivo. Si quieren, podemos hacer así para que la tengan, si desean tenerla. Ustedes me dicen porque sí no está ahí, ¿verdad? Esto solamente yo lo tomé porque es del topic que estamos viendo entonces, para eso. No sé si ustedes lo quieren así.
Ustedes me dicen, ¿verdad? Ok. Ok, alguien dice que considera que es más factible al final. Miren, por los audios no se preocupen, porque el audio también, ¿verdad? De todo lo que hemos estado viendo, también se los puede enviar si ustedes lo quieren. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Hay otros audios que sí lo vamos a ver el día de mañana, que sí están en el libro, en el link del libro, ¿verdad? Entonces, yo les ocupo el libro y ocupo otras cosas, ¿verdad? Como pueden ver, les agrego cosas. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Para que nosotros lo hagamos. Sí, ¿verdad? Allí, pues, perceptions, ¿verdad? Yo no digo nada, busco lo que es, pues, más factible, lo que siento que es más factible, ¿verdad? En cuestión de aprendizaje, como les digo, pues, no estamos así como que juntitos en un salón, bastante difícil, ¿verdad? Obtener muchas opiniones de todos, ¿verdad? Porque estamos en un ambiente virtual, pero yo, para mí, ¿verdad? Yo soy una persona visual, en mi caso, y también pues tengo que ver o escuchar o tener un ejemplo de qué es lo que voy a hacer para yo poder seguir las instrucciones. Entonces yo en mi caso soy visual, ¿verdad? Como les digo, cuando estamos juntitos no puedo ver cómo ustedes aprenden cada uno de ustedes, ¿verdad? Hay otros que aprenden haciendo, hay otros que aprenden de otras maneras. Entonces por eso yo intento en mi caso involucrarles todo para que todos pues estemos en una misma página. Entonces, por eso les pongo conversaciones de fuera que van de acuerdo a nuestro topic y no necesariamente están en el libro, ¿verdad? Así que este libro literalmente es una guía. Yo les soy honesta, yo no podría, pues son dos páginas por día y dentro de las dos paginitas por día, ¿verdad? Sinceramente no podría yo solamente darle las dos paginitas porque no terminamos, ¿verdad? Entonces a veces hacemos roleplays, hacemos otras cosas, etcétera, y así. Y a veces simple y sencillamente lo que hago es poner un tema antes del otro para darle una secuencia diferente y verlo todo, literalmente, ¿verdad? Para que lo veamos todo. Así que, pues por esa razón sería. Entonces les playo el audio y si quieren la presentación, pues solo díganme, con mucho gusto yo se las mando. Aunque pues esté así ahorita y ya ustedes tienen el archivo si quieren practicar la conversación. Le voy a poner el audio por acá. Veamos. Exercise 8. Sí se escucha. Is it far from here? Yes. Yes. And practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, would you like to listen in once again? ¿Quisieran oírlo una vez más? Please, teacher. Okay. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Is it enough? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O quieren oírlo una vez más? Do you want to hear it once again? I think it's enough, teacher. But I don't think it's enough? Okay. The rest of the class. ¿El resto de la clase? ¿Qué dice? Listen in. Once again?
Una vez más. Yes, teacher. Okay. Please. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, so there we go. That's enough? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes? Alguien me habló, perdón. Yes, teacher Abby. Dígame, Abby. How do you say fifth? Donde dice avenue, antes de avenue, fifth. Oh, the fifth. Fifth Avenue. Thank you. You're welcome. Someone else has a question? Is there someone else that might have a question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, teacher. ¿No? Ok. So, miren, permítanme, vamos a hacer algo porque creo que eso no lo teníamos planeado y ya nos vamos a ir a la conversación directamente con lo que es. Y yo no me había dado cuenta, no me había fijado que todavía no les habían ni siquiera introducido los ¿cómo se llaman estas situaciones? Los ordinal numbers. El fifth que me preguntaba Abby, en este caso son números ordinales, ¿verdad? Los ordinales diferentes a los cardinales, ¿verdad? Los que hemos estado viendo. Entonces, en los cardinales nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en los ordinales, pues nosotros ya vamos con los que conocemos, primero, segundo, tercero, quinto, décimo, primero, and so on, ¿verdad? Lo que ustedes ya saben en el español. En el caso de los ordinal numbers, ¿verdad? Whenever we are talking about the streets or we are giving directions, we use ordinal numbers instead of the cardinal numbers. So in the ordinal numbers, there are some of them that change a little bit. For example, in the number 1 up to the number 3, they got a little bit of change. The number 1 is called first, the number 2 is called second, the number 3 is called third, the number 4 you just add at the end, fourth. In the fifth, right, you keep it like if you're saying 15, the first part, you say fifth, the number 6, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, right? So as you might notice, every time that I present to you the agenda, I use an ordinal number instead of a cardinal number when I'm giving you the date, right? As you might be able to see here, I add the TH next to the number, right? Which is a denotate that I have an ordinal number instead of a cardinal number. So this one, it will be calling the 14th, right? The 14th. So whenever you are given, in this case, an order for something, you use ordinals. Whenever you are giving dates, you use ordinals as well, whenever you have calendar days as well. And whenever you are using it to give it a directions, right? In this case, you are going to be using as well the ordinal numbers. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad?
Pues si ustedes se fijan, yo no les había enseñado todavía los ordinales. Acá los tenemos hasta el 10 porque los van a ver más adelantito. Dentro de los ordinales, los que cambian o los que tienen un cambio así bastante tangible es el 1, el 2 y el 3. En este caso cambian tanto su forma, ¿verdad? Como su pronunciación. El 1 pasa de ser one a ser first, ¿verdad? Que sería primero. El 2 pasa de ser two a ser second. Y el 3 pasa de ser three para ser third, ¿verdad? En este caso. Entonces, esos quizás son como que los más cambiantes. De allí, el 4 mantiene su forma y usted le agrega la TH al final. En el caso de la TH, nosotros tenemos the fourth, ¿verdad? The fourth. Entonces, usted agrega como una F al final para hacer el ordinal, perdón. El 5 es como que usted tenga 15, 15. Entonces, tenemos 15, tenemos las primeras dos, F y F, y al final le va a agregar una F. Entonces, va a ser the fifth, 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 fifth. Entonces ahí tiene la F, ¿verdad? Entonces de ahí, del 6, el 8, el 9 y el 10 para abajo, solamente usted agrega la TH para denotar en este caso lo que es el ordinal. Entonces, the 6th, the 7th, the 8th, the 9th, and the 10th, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo se utilizan estos ordinales? Los ordinales, yo les ponía acá, ¿verdad? Lo que es la agenda. En el caso de la agenda, ustedes se fijan que tengo la fecha, el día de hoy, y yo le pongo una TH al final. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando día calendario, ¿verdad? En este caso, nosotros debemos hablarlo en ordinales. Cuando usted tenga fechas, siempre va a ir en ordinales. La fecha siempre va en ordinales, nunca en cardinales. Por favor, no me vaya a decir de 23, ¿verdad? De 23 of July. No, 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 no me vaya a decir eso. Usted me tiene que decir el 23, ¿verdad? El 23. Entonces, eso lo van a ir aprendiendo más adelante, pero por favor, guarden eso en su corazón, porque saben que pues llegué una vez, ¿verdad? A cierto X call center, right? And I heard my friend telling to the customer the 23rd, the 23. And the customer was the 23. And he didn't understand her. No le estaba entendiendo a la chica. Yo le digo, no, mama, dígale the 23rd, ¿verdad? The 23rd of July. Ya cuando le dijo el 23 cambió la percepción del cliente. Entonces, please, ¿verdad? Please, no vayan a decirme el 23 porque suena risible, pero it's a shame. Es bastante penoso, ¿verdad? Entonces, los ordinales son importantes. Ordinales siempre con la fecha calendario. Siempre con fecha calendario. Porque sí, la persona con la que usted está hablando no se va a dar cuenta, aparte de su acento, ¿verdad? Que usted no es un hablante nativo, pero que sí sabe bien cómo se utilizan las cosas. Entonces, pues, ordinales cuando usted tenga que darle orden a algo, fecha calendario y de igual manera nombres de calles, ¿verdad? Aquí tenemos la Quinta Avenida y pues lo que es, en este caso, la 50, ¿verdad? En español, me van a disculpar, no me los puedo, ¿verdad? No me los puedo bien en español. Si alguien sure se lo puede, dígame, diga, ¿sí? ¿Cómo diría entonces 21, 22? Sería the 21st, the 22nd, and the 23rd. Ok. Sí. Allí ustedes, cuando vayan, bueno, los números se mantienen, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos del 1 al 100, así, ¿verdad? Entonces, cuando vayan ustedes 21, 22, 23, 24, al final del 24, usted le agrega la TH, 24th, ¿verdad? Entonces sería ¿cómo sería? Duodécimo, ¿verdad? Duodécimo cuarto, si no estoy equivocada. Entonces, así se van a ir agregando. Los únicos que cambian son el 1, 2, el 3. Y el 5, que tiene como que cierta forma diferente. Pero así si va a ser fecha calendario, por favor, ¿verdad? No me vayan a decir de esa manera. Solamente guarden eso en su corazón. Y de igual manera para los calles, diga. Sería 24, 25, después 30, 40. 40, exactamente, ya en el Spanish, ¿verdad? Me van a disculpar, miren que en el Spanish, yo con el Spanish, ¿verdad? I have learned, sorry.
I have learned muchas cosas de puntuación y todo lo demás, ¿verdad? Y escribir y todo eso. Así honestamente, ¿verdad? No lo aprendí en español, lo aprendí en inglés. Y en realidad, pues, dentro de nuestro sistema educativo, que yo me acuerde, ¿verdad? Del tiempo que me mandaron a una escuela private, ¿verdad? Privada, no me acuerdo que me hayan enseñado los ordinales. No me acuerdo. Me acuerdo que aprendí los romanos, pero no me acuerdo de los ordinales. Así que ahí me van a disculpar si a veces en el español, ¿verdad? Yo no reacciono, ¿verdad? Ay, Dios mío, a alguien se le fue la conexión. Haré robación de sticker. Sorry. Ay, pobrecito Marco, ¿verdad? Se le fue la conexión. Bueno, como les digo, ¿verdad? Entonces, los ordinales también, por eso vemos acá que tenemos ordinales cuando usted tenga direcciones de calles, ¿verdad? Direcciones de calles siempre van a ir en ordinales, ¿verdad? Así que tenemos eso. Y ya vimos un poquito acerca de los ordinales, así que let's go back on the conversation. Regresemos a la conversación. No sé si ustedes tienen preguntas antes de que, pues, regresemos. Sí, teacher. ¿Diga? Me pareció que estaba diciendo de que lo que debemos añadir a esas o a esos números solamente es como la F al final de la pronunciación. Fue lo que pude lograr entender. Porque, sí. Diga, continúe. Porque yo siempre he tenido problemas con la pronunciación de esos números, así que si lo único que debemos hacer es añadir la F, creo que es una buena táctica. Sí, lo que pasa es de que, fíjense que en realidad es esta TH. Esta TH, el sonido es... Así suena. Ese es el sonido que se van a encontrar. Y quizás se van a encontrar con un 6, con un palito. ¿Verdad? Un 6 con un palito. Déjenme ver si les puedo conseguir la fonética. Veamos, a ver si me lo tira el señor, que todo lo sabe, ¿verdad? Veamos. Don Google. Sí, es que fíjense que no tengo un diccionario, fonético. Lastimosamente no tengo un diccionario fonético, entonces pues ahí me da problema, ¿verdad? No tengo diccionario fonético y a veces necesito, porque esa TH es una F, y a veces los diccionarios solo la tienen como F, como TH nada más, pero no se oye como la F, pero sí tiene esa pronunciación, tiene esas dos facilidades. Por ejemplo, acá, fíjense que estuve buscando el 6, ahorita se los comparto. Veamos, ¿dónde estoy? El 6. Aquí. Ay, casi no se ve. Qué triste. Vaya, fíjense que esto es en un diccionario, ¿verdad? Así lo van a encontrar. No se encuentra como una F, pero sí tiene la pronunciación de una F. Hay dos. Está la TH, está ese número 6 que le digo, y está también otro palito, pero no me acuerdo cómo se llaman. Esos son símbolos fonéticos. Pero en realidad, pues, es una F, es de SIF. SIF. Aunque ustedes no lo vean en un diccionario tal cual como F, ustedes recuerden que ese sonido de la TH va a sonar como una F. La TH va a sonar como una F, va a sonar SIF, ¿verdad? Entonces ahí es de mantenerlo presente. Voy a ver si en el libro que les he estado dando de base, ¿verdad? Si encuentro
esos dos sonidos, si los logro encontrar, se los pongo mañana para que ustedes lo escuchen, porque sí tiene dos. Y son varios, la verdad, son varios, pero creo que es justo que sepan un poquito de phonetics concerniente a ese sonido. Pero sí recuerden eso, en los ordinales es así, y también en cualquier otra palabra que lleve la TH, siempre va a tener ese sonido de, ¿verdad? Entonces siempre va a ser ese. Ah, aquí está, miren. Déjenme ver. Regálenme un ratito. I'm gonna stop sharing. Regálenme 5 segunditos. Veamos. La phonetics es bien bonita. Bueno, a mí me gustaba. En el caso de when we were studying at phonetics, right? The teacher used to place a paragraph in just phonetics and you need to translate it into the regular writing form. Right? La fonética es bien bonita. Bueno, el maestro de nosotros lo que él hacía era de, él ponía pues párrafos en fonético, ¿verdad? Literal, y nosotros teníamos que ponerlo ya en forma escrita. Muy bonito la cuestión esa. Aquí está, miren, la vamos a escuchar mañana. Esta es la TH, right? Tiene estos sonidos, ¿verdad? Son esos dos sonidos los que se van a encontrar y se pueden encontrar solamente la TH. Pero en realidad esta TH tiene esos dos sonidos y son los sonidos de la F. On Thursdays, their mothers and fathers think for 13 minutes. Entonces, como ustedes pueden escuchar, ¿verdad? There's 13, these, the, three bathrooms, ¿verdad? Three bathrooms. Entonces, ahí los tenemos, ¿verdad? Entonces, es este 6 como invertido, palito, y este 0 como con una boledita así. Entonces, lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el sonido por la cuestión de los ordinales. Creo que le escucharon acá a la señora, ¿verdad? Cuando le estaba diciendo todo lo que tenía que ser de la Quinta Avenida, ¿verdad? A la, esta calle y todo lo demás. Así que pues se lo voy a poner mañana y ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta aparte de los ordinales. Y de igual manera vamos a ver parte de lo que es phonetics mañana y las direcciones, ¿verdad? ¿Preguntas que ustedes tengan? No, teacher. No, ok. Recordemos, para mañana solo nos quedan 2 días clase, que sería el 15 y el 16, ¿verdad? Miércoles 15, que es mañana, y jueves 16, que es pasado mañana. El 17 van a tener libre, ¿verdad? Recuerden eso, porque si no, ahí me van a estar preguntando en unos mensajitos, ¿verdad? Que si nos vamos a conectar a clase. Me pasó en vacaciones de Semana Santa. Alguien me estaba preguntando que por qué no había entrado a la conferencia, ¿verdad? Alguien entró, aunque no lo crean, alguien entró. Así que, por favor, ¿verdad? Allí, y nos vamos a ver hasta el lunes 20, después del 17. El jueves yo les voy a recordar, pero no se preocupen, nos vamos a recordar, pero mantengan eso en mente. Y por favor avancen en la plataforma virtual. Ya mañana vamos a empezar a avanzar en los ejercicios de la número 4, porque el día 20 vamos a hacer nuestro examen, ¿verdad? Así que de igual manera voy a ver si les consigo algún audio con los soniditos de las ordinal numbers, aunque sea hasta el 10, para que ustedes los tengan presentes. Y ya cuando vean los restantes, ¿verdad? No les vaya a costar mucho. Así que preguntas, dudas, comentarios antes de que nos retiremos de nuestra jornada. ¿Sí? ¿No? ¿Ese examen cómo sería, teacher? Ah, no, no se preocupen. Los exámenes son los de la plataforma virtual, ¿verdad? Eso no es que yo les vaya a hacer un examen. No, nada que ver. Los exámenes son de la plataforma virtual. Si ustedes se van a su plataforma virtual, ¿verdad? Les vamos a compartir aquí. Si ustedes se van a su plataforma virtual, que sería esta. Como pueden ver, ya terminamos la unidad 3. Nos vamos con la 4.
Aquí tenemos los ejercicios de la 4 y tenemos algo que dice final exam, ¿verdad? Entonces, ese final exam es el que vamos a hacer, ¿verdad? El 20. Eso sería lo que vamos a hacer el 20. Vamos a hacer como un repaso de todo esto y por último vamos a terminar con el final exam. Vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Con el final exam y después vamos a practicar o vamos a terminar algún tema que nos ha quedado pendiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependiendo cómo vayamos avanzando. Recomendación. Fíjense que yo entiendo que vamos a terminar el 20, pero la sugerencia es la siguiente. El viernes 17 que ustedes van a tener tiempo o libre, ¿verdad? En este caso, por favor, intenten terminar la sesión número 4. ¿Verdad? Si les hace falta más sesiones, también termínenlas. ¿Por qué razón? Porque la plataforma no se cierra, ¿verdad? Porque eso no pasa así. Pero ya para el día 20 a medianoche ya tendría que estar todo completamente terminado. Entonces, para que no vaya a estar usted a última hora con lo mismo, porque yo sé que aquí dice que el curso termina el 23, ¿verdad? Pero en realidad termina el 20. Para que usted no vaya a estar a última hora, por favor, intenten avanzar y terminar. Pero mire, teacher, no hemos terminado la unidad 4. No importa, ¿verdad? No importa que no la hayamos terminado. Si nosotros nos quedan pendientes, si puede terminar el final exam by yourself, hágalo. Si no, vayámoslo haciendo síncrono mientras lo estamos haciendo nosotros acá, ¿verdad? Eso solamente es una recomendación, ¿verdad? No es que ustedes lo tengan que hacer así. No, solamente es recomendación. Y para los cursos venideros, no necesariamente tienen que ir tanto síncrono como va el maestro. Ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran todo el tiempo en su plataforma virtual, ¿verdad? Entre más usted avance y solo aclare dudas, va a ser mejor para su progreso y ya el último día no va a estar ahí pues esperando, ¿verdad? Revisen sus correos también porque ahí se comunican con ustedes para pedirle documentación y entre más rápido la plataforma está terminada, más rápido le procesan a usted. Así que eso solamente es un consejo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta para cursos venideros y todo el tiempo que ustedes van a estar acá. Así que ese sería el examen, no se preocupen, ¿verdad? Es un examen fácil, no es un examen que yo voy a hacer, ¿verdad? Nada que ver, y si yo lo hiciera de igual manera fuera fácil, todos pasaran, ¿verdad? Todos van a pasar. Así que no se preocupen. Teacher, diga. How many days of vacation do we have? Just only one. Well, basically, you are going to have 3, right? Counting the weekend. Van a tener 3 contando el weekend, o sea, va a ser weekend largo, ¿verdad? Va a tener weekend largo, así que, pues, aprovechen a descansar, ¿verdad? Yo sé que ya a las 10 de la noche ya todos estamos con sueño, porque así me pasa a mí, ¿verdad? Ya estamos con sueño. Y, pues, de igual manera, traten de descansar, de recargar energía, de avanzar el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos vamos a ver el 20, y el 20 y se acaba el curso. Le mencionaba a alguien al día de ayer que estén pendientes de sus correos electrónicos, porque la mayoría de comunicaciones que hacen es a través de correo. Entonces, pendientes de su correo electrónico para que manden sus documentos, etcétera, etcétera, todo lo que tienen que hacer. Estos cursos son modulares. ¿Qué significa, verdad? Que cuando nosotros tenemos un curso modular, todo el tiempo hay que estar mandando la documentación misma una y otra vez. Entonces, ya no va a decir principiantes 1, sino que va a decir principiantes 2, principiantes 3, hasta llegar al 6. Del 6 en adelante, del 6 cuando terminen ustedes el 6, va a decir intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, va a ir avanzando. Todo el tiempo, ¿verdad? Que ustedes estén en cualquier curso que sea modular, usted va a mandar otra vez y una y otra vez todos sus documentos. Importante, revíselos, mándelos a tiempo, por si hay corrección usted lo hace. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es de que si sus documentos no se procesan a tiempo, ellos tampoco pueden tomar acciones para ponerlo a agregar a un grupo. Entonces, recuerde que toda esa información no solamente la tiene Academia Administración, sino que también la mandan a instancias de INSAFOR para generar
lo que nos interesa, que es el diploma, ¿verdad? Entonces, por esa razón, siempre escriban bien sus nombres, escriban bien sus apellidos, revisen toda su información, revisen pues lo que es la hoja para que vaya bien llenita y todo lo demás. Eso es recomendación aparte, ¿verdad? Así que para que ustedes lo tomen en cuenta. Pues lo vamos, para tener fin de semana largo esta semana, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el lunes, Así que no sé si hay alguien que se pueda quedar esta noche. Tengo a alguien, un volunteer, voluntario. O escojo a alguien. Just one. Vamos a escoger a alguien. Quiero ver quién está aquí, que no se haya quedado. Michelle, yo creo que ya se quedó. ¿A quién dejamos? Ay, no sé a quién dejar, mis niños. Holman, ¿se puede quedar usted? No escucho a Holman, yo creo que ya se fue. Ok, pues no sé quién se puede quedar. ¿Quién se quiere quedar? Nadie. Ok, si no hay nadie, pues no hay problema. You're free to go. Ok. All right. ¿Se queda usted, Ezequiel? Démosle. Vaya, pues. Ok. Los demás, pues, you're free to go. We will see us tomorrow. Have a good night. Se pueden retirar, ¿verdad? Pues pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Good night. Good night, take care. Good night. Okay. So, Ezequiel, what should we practice? ¿Qué practicamos, Ezequiel? El there are, se me fue la picucha ahí en ese plural. ¿En el plural? Sí. ¿En cuál plural? ¿En cuál de todos? Fue en el... En este. En el que dice there are... le puse there is no curtain. Pero... There isn't. Ajá, okay. pero y era... no sé si puede proyectar la imagen. Sí, era en plural, es verdad, era en plural. Uh-huh. Yo creo que le puse is porque no le agregué la S a la curtains. Ah, sí, ahí sí se puede. pues la tenía buena. Sí, la tenía buena. Si usted no lo ponía, sí la tenía buena. There isn't any curtains. Ajá. There isn't any curtain in the window. Ahí decía on the windows. On the windows decía. Sí, póngala. Ah, es cierto. Imagínense, ya les puse in. Ya confundí a los compañeros. On the window. Ahí sí se podía, pero también había que quitarle el plural a la window. Había que dejar una sola. Una sola, déjenme ver, y a esa es otro error, mire, porque a la Windows le puse S. Le puso S y no le puse la S a las cortinas, ¿verdad? No le puse ni la S a las cortinas, ni puse en el beginning de la oración si era plural o singular. Ay, Dios mío. Ahí sí que me Ay, vi. Mi Dios, como dice la canción. Bien cumiado, macheteado. Pero fíjese qué pasa, porque a mí a veces me pasa, a veces estoy escribiendo algo y lo escribo y lo vuelvo a leer y es ahí donde me doy cuenta que no está como debe de ser, ¿verdad? Ajá. Sí sucede, le sucede a uno. No es así como que todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí sucede, sucede mucho. Solamente tiene que recordar que dentro de cada una de ellas, ¿verdad? Debe de haber concordancia. Entonces, exacto, cuando usted esté escribiendo algo o, bueno, vaya a redactar algo, léalo por lo menos, vaya, escríbalo, léalo y vuélvalo a leer y verifique que todo tiene que tener concordancia. En el caso, se llama Subject Verb Agreement, ¿verdad? Que debe de haber un acuerdo entre el sujeto y el verbo.
Entonces quiere decir que si el, pues el sujeto es plural, ¿verdad? El verbo también va a estar en plural y todo lo demás de mi oración debe de estar en plural. Si mi sujeto es singular, en este caso, pues todo el verbo también se va a quedar en singular aplicándole la regla que necesita y todo lo demás se va a quedar en singular. Y entonces singular. De esa manera. Uh-huh. Okay. Si usted tiene singulares, todo lo demás tiene que estar en singular, a menos cuando usted ya cambie, ¿verdad? En este caso, parte de la oración o parte del texto que está escribiendo. Y si tiene plurales también, ¿verdad? Debe de continuar con plurales. Por eso acá, there are some books on the floor, dice acá, ¿verdad? El piso en este caso, pues correcto, literalmente es no contable, ¿verdad? Porque no podemos contar el piso. Podemos contar los bricks que tiene el piso, que serían los ladrillos, pero no el piso literal. Entonces, como el piso es un no contable, se queda tal cual, pero si yo tuviera otra cosa, sí tendría que pluralizarla en caso que se puede, ¿verdad? Igual que el techo. Igual que el techo, es lo mismo, ¿no? Pues el techo es una sola infraestructura. Y si usted correcto se fija en el kitchen, también. Acá tenemos sillas en el kitchen, y como la kitchen es toda una infraestructura, ¿verdad? Literalmente la cocina por ella sola no se puede contar. Podemos contar los electrodomésticos que tiene la cocina, pero por correcto sí sola no se puede, ¿verdad? Solamente está el espacio. Uh-huh. Ok, y ese there, teacher, solamente lo podemos utilizar ahí, solo para referirnos, señalar si hay algo o no hay algo, o tiene algunas otras funciones. Fíjese que no, por lo general solamente esto se utiliza para señalar si hay algo. En el caso, hay otros que están acompañados de ellos, que son that, this, those. This, this, and those. Entonces, estos se acompañan juntos, ¿verdad? Estos se dan como compañía. Espérame aquí. Son los famosos demostrativos. También, ajá. Los pero de- ese there is con el there are también se le puede llamar demostrativo. Sí, también se le pueden llamar demonstratives. Okay. Se acompañan. Uh-huh. Se acompañan. También están estos, que son los, pues, que son otros. Este, literalmente, lo que pasa es de que tiene su pequeña función, ¿verdad? Este es singular, lejos, singular cerca. Plural, cerca. Plural, lejos. Plural, lejos. Ajá. Es como que tienen esa diferencia. O esa pequeña, por decirlo así, sí, diferencia, ¿verdad? Esa pequeña diferencia que es entre cada uno de ellos. Dos de ellos son singulares y los dos son plurales, con la única diferencia que uno es lejos y la otra es cerca. Correcto. Entonces, cuando está lejos, eso quiere decir que no está al alcance de mi mano, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo estiro la mano, pero no puedo tomarlo. Correcto. Tengo que moverme, hay que desplazarse. Entonces, lo mismo pasa con el des, ¿verdad? En este caso, con el des, usted el plural es, en este caso, cerca y lo tiene al alcance de su mano, el des, o está en su mano. Y el those es también plural lejos, pero no está al alcance de su mano. Entonces, no, todo lo que esté al alcance de mi mano es cerca o que yo lo tenga, ¿verdad? En mi poder. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Ahí está. Entonces ellos se acompañan. Por lo general, fíjese que solamente es para decir si hay algo ahí o no hay. O no hay. Así se utilizan. Tienen esa facilidad. Nosotros, porque cuando decimos si hay, no hay. ¿Verdad? Así lo decimos literalmente. Sí. De cerca, de lejos. Ahí está. ¿Y dónde está? Ahí está, le dice. Sí, todavía, ¿verdad? Tú todavía le haces así. Entonces, en el español no los diferenciamos. Cerca o lejos. Pero acá sí los diferencian y también tienen la diferencia para el hay, ¿verdad? Ahí hay.
No hay algunos. Teacher, y para referirse, si yo quiero decir, el there se utiliza si yo quiero decir allí y allá. Sí, ¿verdad? Ajá, allí o allá. Aquí hay, ¿verdad? Aquí hay o aquí está, ¿verdad? Esto es o esto está, porque en este caso, estas serían, esto es tal cosa, ¿verdad? Eso es tal cosa y este sería aquí hay, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos okay. decir que esto nos demuestra cantidades y esto nos demuestra la cercanía y qué es lo que tenemos, pero igual al final se aplican las mismas reglas, porque usted tiene plural, usted utiliza these are, those are, that is, and this is. Entonces aplican las mismas reglas y en los plurales aplican la misma regla. Entonces, por eso el hincapié toda la vida, ¿verdad? Aprendas las reglas, porque todo casi es lo mismo. Entonces, al final todo es lo mismo. Lo que pasa es que acá no es como en el español. Nosotros tenemos en el español una sola palabra casi que para todo. Y aquí sí. ellos se dividen todo. Ellos hacen su divisioncita, ¿verdad? Entonces, correcto. Uh-huh. Pues gracias, Ezequiel, por haberse quedado. Ya practicamos un poquito más algunas cosas, ¿verdad? Sí, le agradezco, Ticha. A usted, ¿verdad? Por quedarse. Muchas gracias. Pase buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Vaya a descansar. Cuídese. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye.